El objetivo de My Sustainable Forest es tener una plataforma de aplicaciones en la nube que procese datos obtenidos en remoto de la calidad de los bosques, de la calidad de las forestas. GMV presentó esta propuesta a la Comisión Europea dentro del programa Horizonte 2020 para aplicaciones espaciales al sector forestal. Los países que participan en el consorcio son de toda Europa, en concreto Portugal, España, Francia, Croacia, República Checa y Lituania. En cada uno de los países pues hay productores y validadores. Los productores son, junto con GMV, el Instituto Forestal Europeo, Madera Plus y Fora, y además están una serie de participantes que son validadores. Los validadores toman los productos de valor añadido que hemos hecho las empresas y comprueban su usabilidad en el día a día de las gestiones forestales que tienen que hacer. El origen de los datos que analizamos en My Sustainable Forest es siempre remoto y tiene tres orígenes. Puede ser próximo al árbol, si estamos valorando la calidad de la madera, puede ser un poco más lejano, si utilizamos sensores LIDAR aeroportados en aviones, que nos dan datos de la biomasa y de la estructura forestal, y en tercer lugar pueden ser datos de satélite. Normalmente utilizamos los satélites Sentinel del programa Copernicus de la Unión Europea. Los servicios My Sustainable Forest se centran sobre todo en seis actuaciones: la caracterización de los bosques, las propiedades de la madera, el cálculo de la biomasa y la captura del CO2 por parte de las masas forestales, la salud de esas masas, las vulnerabilidades del ecosistema, tales como las inundaciones, y por último, los parámetros contables del bosque antes de que entren en las líneas de mercado. ¿Cómo funciona el servicio My Sustainable Forest? Es muy sencillo. Capturamos las imágenes de satélite, se procesan para obtener esa temática forestal y las suministramos a los usuarios a través de una plataforma online. Pueden acceder a ellos a través de las aplicaciones de sus teléfonos o con unos mapas de reconocimiento inmediato de cómo está el estado de sus bosques. El futuro de My Sustainable Forest pasa por la consolidación de servicios para la gestión forestal ofrecidos por empresas líderes en el procesamiento de datos remotos. Hemos tenido peticiones desde lugares tan nuevos, tan originales para nosotros, como puedan ser Ghana, Indonesia, Australia, Argentina. En definitiva, buscamos anticiparnos a las situaciones críticas y así hacer una correcta conservación y sostenibilidad de los bosques.